Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y ahora nos tocó evaluar el Seat León SC o Sport Coupé. Y este es un vehículo muy interesante porque primero presenta esta nueva amalgama de diseño, esta nueva amalgama de teorías, esta nueva amalgama de formas y de líneas del nuevo director de Seat que se llama Alejandro Mesonero. Alejandro Mesonero viene de Samsung Motors. Algunos de sus trabajos notables fueron el Renault Koleos en compañía con Patrick Lecrement, el Renault Fluence o el Samsung SM3 que se conoce en Corea, en México se conoce como Renault. Dejando Renault a un lado y entrando con el tema de Seat, este vehículo es muy importante y como les decía, es la nueva fusión de diseño de la casa española de Martorell y es muy interesante, ¿por qué? Porque primero se alejan de estas líneas de diseño de Walter de Silva, que propuso mucho, pero hizo que todos los Seat se vieran igual, desde el más barato hasta el más caro, y esto empezó a aburrir un poco al consumidor. Entonces, este vehículo particularmente es el primer León con una conformación coupé, con una carrocería, como ustedes lo pueden ver, hatchback de tres puertas, con estas líneas muy, muy marcadas. Y lo interesante que tiene esta versión, que específicamente la que nos tocó probar ahora en Autocosmos, es el FR, que quiere decir Fórmula Racing, con un motor 1.8 turbo, este motor TSI de origen Volkswagen, que es un motor muy, muy capaz, es un motor de 180 caballos. Este vehículo tiene acoplada la caja DSG de 7 velocidades que en mancuerna con el motor lo hacen ser un vehículo con facultades, un vehículo interesante. Y además de que es facultad, tiene muy, muy buenas facultades en el camino, el nivel de equipamiento, el nivel de materiales, la calidad de acabados, la calidad de plásticos, la calidad de terminados, el tipo de vestiduras y todo este tipo de cuestiones que el cliente toca, el cliente ve y el cliente convive día a día, son de un nivel premium. Les puedo decir que el coche, si le tapamos los emblemas, huelga comentar, el emblema de Seat es el primer producto de Seat en México que tiene ya el nuevo logo de la marca. El producto más nuevo que también tenía Seat era el Toledo, que lo presentamos hace unos meses en Autocosmos. Tenía el logo viejo, que es esta S de Seat, que quiere decir Sociedad Española de Automóviles y Turismo, con tres líneas laterales que lo atravesaban. Ahora son solo dos. Y les decía, si le tapamos los logos, si subimos a alguien que tenga un poco de idea de automóviles y le abrimos los ojos dentro del vehículo y que no pueda ver que es un Seat, juraría que es un Audi, porque el nivel de acabados, el nivel de detalles en cromo, el nivel de detalles en texturas con diferente tipo de acabados, sean los mate o sea brillante, las partes pintadas, son de muy muy buen nivel. Es un nivel al que Seat no nos tenía acostumbrados, y específicamente esta versión, que hablando de precios es un poquito superior a los 355 mil pesos, 354 mil 800 por ahí. Si lo vemos en el papel, a lo mejor no es barato. Si vemos todo lo que hace y todo lo que ofrece, es una excelente opción. ¿Por qué? Porque como ya les comenté, tiene el motor 1.8 turbo de 180 caballos, caja DSG, que pues, funciona muy bien en ciudad con el modo completamente automático y puede ser manejado de una manera más deportiva en autopista. El nivel de equipamiento, todo el vehículo es vidrios eléctricos, tiene un gran quemacocos con un toldo panorámico, y lo interesante, por ejemplo, es todo el cerebro del vehículo, que viene concentrado en el equipo de audio que está en el tablero, que tenemos radio, tenemos media in con interfase para reproductores iPod y MP3, tiene GPS y tiene un detalle muy interesante, que es el modo del vehículo. Podemos acceder a cuatro modos de manejo, que es el modo normal, el modo sport, el modo eco y una manera de personalizar el setting de manejo. Tiene implementaciones de vehículo moderno en pro del medio ambiente, por ejemplo el Start Stop, que es una de las aditamentos tecnológicos más intrusivos y que más gordo caen, pero que poco a poco nos tenemos que acostumbrar. El vehículo, cuando uno llega al semáforo y se para, hace alto total, el motor se apaga. Al principio esa es una sensación un poquito desagradable si estás en una pendiente, que además vuelve a comentar que también tiene esta asistencia de colina o de subida, que mantiene frenado el vehículo unos segundos y puedes seguir adelante. Controles de audio en el volante. En sí, el sistema de audio
con todo este sistema de infoentretenimiento que tiene la pantalla del GPS, el estatus del reproductor de MP3, el estatus del vehículo, tanto de economía, tanto de setting de manejo, todo el tema del teléfono que se enlaza vía Bluetooth, el aire acondicionado es bizona, es programable, y pues en sí es un vehículo muy muy completo. Para terminar, tiene faros de xenón con nivelación eléctrica, y véanlo, es una opción que vale mucho la pena. Les repito, la potencia, 180 caballos, y el precio, 355 mil pesos. Hasta luego.